El día de hoy, los diputados representantes de la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Oaxaca han acudido a la presidencia de la mesa directiva para invocar la intervención del presidente de la misma a efecto de resguardar en los términos constitucionales el respeto al fuero constitucional de los legisladores, la inviolabilidad de sus opiniones y el respeto irrestricto a su libertad de expresión en el estado de Oaxaca. Los hechos que los diputados relatan preocupan a esta presidencia y vamos a actuar de inmediato tal y como nos obliga la Constitución General de la República. La Constitución es específica y clara en lo que se refiere a la opinión de los legisladores y es obligación de todos los actores políticos obligados por la misma Constitución respetar este fuero y vigilar que las opiniones de los legisladores no sean objeto de ninguna clase de represión. Para explicar los hechos, le cedo el uso de la palabra al diputado González Illescas. Muy buenos días, señoras, señores de los medios de comunicación. Diputado Jorge Carlos Marín, muchas gracias. Primero agradecer al Senado de la República que nos permita dar esta conferencia de prensa. Y comentarles, señores, señoras, que en Oaxaca están sucediendo hechos lamentables. En Oaxaca, después de casi 5 meses de gobierno, hay más de 60 conflictos postelectorales que el gobierno del estado no ha querido atender. Estos conflictos postelectorales, lamentablemente, no solamente generan un foco de efervescencia política, sino ha degenerado también en enfrentamientos y, lamentablemente, en muertos. Tenemos, por otra parte, más de 400 conflictos agrarios. De esos 400 conflictos agrarios, más de 50 significan un gravísimo riesgo de enfrentamiento entre comunidades y entre pueblos hermanos. Estos 40 conflictos que significan foco rojo, lamentablemente no han sido atendidos. Y eso ha provocado, entre otras cosas, que haya enfrentamientos y también, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas. Nos preocupa, por otro lado, que en Oaxaca el ejercicio presupuestal autorizado por los diputados al día de hoy no se ejerza. Trabas burocráticas, criterios encontrados entre funcionarios del gobierno del estado y la incapacidad para hacer las gestiones pertinentes han provocado que al día de hoy haya presupuestos como es el del Fondo Indígena en materia de infraestructura básica que no se haya ejercido un solo centavo. Ante esto, los diputados federales de Oaxaca decidimos intervenir y dar parte a instancias federales y estatales. Acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una denuncia, queja, que destaca los hechos que les acabo de narrar. Hicimos lo propio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego acudimos inclusive a un foro mundial que se celebró en Nueva York, convocado por Naciones Unidas, para denunciar violaciones a los derechos humanos. Todo esto que hemos venido haciendo lo hemos hecho antes de lamentables acontecimientos violentos y de sangre, como es el caso de Santiago Chapo. ¿Cuál es la respuesta del gobernador Gabino Cue? Nos intentan amedrentar, nos ofenden a través de trascendidos mediáticos, periodísticos, nos linchan en redes sociales, pero el colmo ha llegado cuando nos enteramos, sin mediar procedimiento ni administrativo ni judicial, que estamos demandados en el caso personal por el robo de autos. El viernes pasado, insisto, sin mediar procedimiento ni administrativo ni judicial, el viernes pasado se presentaron a la casa de ustedes, a mi casa en Oaxaca, 4 policías diciendo que iban a buscarme porque estaban investigando el robo de autos. En los mismos términos está el diputado Elpidio Concha, a quien se le ha linchado mediáticamente y a través de redes sociales, y en el mismo caso están otros compañeros contra quienes han atentado en el patrimonio familiar. Queremos destacar que bajo ninguna circunstancia nos van a amedrentar, que lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que denunciar un cúmulo de irregularidades que ponen en riesgo la estabilidad política de mi estado, que lo que estamos haciendo es cumplir con toda responsabilidad, con las capacidades legales que tenemos para que de esa manera podamos impulsar el desarrollo y la justicia social en Oaxaca. En lo particular, exijo del gobernador del estado
respeto a mi condición de diputado y por supuesto respeto a mi fuero constitucional, sin menoscabo de ponerme a disposición de las autoridades que sean necesarias. Estamos obligados como servidores públicos a cumplir con la ley, pero también exigimos que las infamias, las calumnias y ese intento de querernos amedrentar también sean conocidos por los medios de comunicación, por la opinión pública y en consecuencia que se actúe. Por eso acudimos ante el diputado Jorge Carlos Marín para pedirle que se exija el respeto a nuestro fuero constitucional y que cese el hostigamiento que no solamente se da contra diputados locales o federales, sino que se da sobre todo en contra de la población que se ha visto lastimada, ofendida y agraviada. Le he pedido a colaboradores míos que me hagan el favor de entregarles un documento donde vienen los testimonios de lo que aquí les estamos diciendo, donde vienen fotografías donde estamos acudiendo a las instancias nacionales y estatal de derechos humanos y donde estamos acudiendo a la Organización de las Naciones Humanas. También aquí vienen fotografías de las Naciones Unidas, perdón. También aquí vienen fotografías en donde narramos los hechos, donde se describen con toda crudeza lo que aquí estamos diciéndoles y que nosotros exigimos que cese el hostigamiento, que se resuelvan los conflictos que tenemos en Oaxaca y que podamos caminar finalmente en armonía y en paz social. Les aprecio mucho esta oportunidad, señoras y señores de los medios de comunicación. Le agradezco mucho a nombre de mis compañeros diputados, a Jorge Carlos Marín, y por supuesto, si alguno de mis compañeros quisiera hacer uso de la palabra, se la cedo. Muchas gracias. Buenos días, Ricardo Gómez del Universal. Preguntarles, ¿esto se va a quedar en un anuncio mediático o van a llevar esto a algún punto de acuerdo, algún llamado ya institucional como parte de que ustedes forman parte de la Cámara de Diputados? Y si me permite el presidente de la Cámara, el diputado Ramírez Marín, quisiera yo preguntarle en otro tema. El presidente Calderón hoy en la mañana hace un llamado, hace un recuento de los pendientes que tienen allá en San Lázaro y los llama a un periodo extraordinario, casi una especie de jalón de orejas, de reprimenda, porque al parecer el Senado ha trabajado y con ustedes se han quedado estancados varios temas, sobre todo las reformas de importancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a contestar primero este tema y si me lo permite, después de la previa de diputados y senadores, abordaremos con toda amplitud el segundo tema. Al respecto de la pregunta, si lo vamos a dejar en una cuestión mediática, la solicitud de los diputados al presidente de la Cámara es de que intervenga para preservar y garantizar la libre opinión de los diputados. Esto lo consagra el artículo 61 constitucional y es una obligación. El día de hoy estoy girando un oficio al gobernador de Oaxaca exponiéndole los hechos que nos señalan los diputados y explicándole que es responsabilidad de él como gobernador garantizar el fuero constitucional, garantizar la libertad de opiniones y la inviolabilidad de los diputados, y este garantizar implica no utilizar ningún medio de apremio o ningún medio de presión que pueda limitar esa libertad de opiniones. Buenos días. ¿Consideran ustedes que algunos de ustedes que están identificados con el anterior régimen de Ulises Ruiz, quiere decir que el gobierno actual de Gabino Cue está emprendiendo una cacería de bruja contra ustedes? ¿Está tratando de alguna forma de intimidarlos y de evidenciarlos por pertenecer a un régimen priista? Y si finalmente este gobierno de la coalición no fue la solución que esperaban para Oaxaca. Bueno, mira, yo quisiera contestarte por todos mis compañeros. Yo soy el coordinador de los diputados federales del partido. Independientemente de los sexenios y de las administraciones que han pasado por el estado de Oaxaca, la gente en la entidad votó por un cambio. El cambio no puede representar represión. Yo te quiero mostrar solamente una manta que le puse al gobernador Gabino Cue en seis espectaculares. Seis espectaculares que fueron colocados, rentados en la ciudad de Oaxaca capital, y que después de dos horas de haberse instalado empieza a ocurrir lo siguiente, que es el retirar la propaganda, el llevársela, a pesar de que había una renta de por medio, con la policía estatal, con armas largas, se llevan la propaganda que le colocamos, que no era de ninguna manera un atentado al gobernador, al contrario, era una sola pregunta. Esto es lo que sucede en Oaxaca con la policía ministerial. Si esto no se le llama represión y si esto se le llama el cambio que debió haber ocurrido en la entidad, pues entonces nosotros creo que debemos
decir que no tenemos nada que hacer en la Cámara de Diputados. Yo quiero decirles que el gobernador fue lo único que ha hecho en los últimos 2 meses, por no poner los 5 anteriores, es el hostigamiento contra los diputados Margarita Ligorio, Antonio Iglesias, Elpidio Concha, Jorge González Ilescas, dejando atrás este espectacular que digo es la mejor muestra de que en Oaxaca la cosa no cambió.